nombre es Carlos Barón, soy comunicador social periodista. Desde principio de año estamos realizando un proyecto de apreciación cinematográfica. Este proyecto es avalado por el Ministerio de Cultura, fue ganador de las convocatorias del Ministerio de Cultura del 2014. El proyecto consistió en llevar una o crear una cultura cinematográfica en jóvenes de los colegios, sobre todo los últimos cursos de los colegios, para que los jóvenes tengan la oportunidad de ampliar y fortalecer su capacidad de apreciación cinematográfica. Durante 12 talleres, pues les impartimos conocimientos básicos sobre el cine. La idea de este taller era que conocieran cuál era la historia del cine, cómo nació el cine, incluso los antecedentes del cine. Luego el sonido, cómo apareció el sonido en el cine, cómo apareció el color en el cine. Vimos los primeros directores de cine. Sobre todo hicimos mucho hincapié ahí dos o tres jornadas más o menos que yo le dediqué al cine colombiano. Entonces, además que tenemos, como te decía, muchas producciones, entonces que los jóvenes conozcan producciones, porque hay un problema pues a nivel nacional que casi siempre la gente observa eso, lo que vemos en los cines e incluso en la televisión es solamente cine norteamericano, cine de Hollywood. Lo que vimos del cine colombiano, de los cortos, de algunas películas, como te decía, se sintieron identificados porque pues son películas que hablan de la realidad nacional, entonces pues ellos a veces de alguna manera lo entienden mejor, de alguna manera comprenden qué es lo que está pasando en el país gracias a estas producciones cinematográficas que se están desarrollando. Como te digo, es interesante también porque pues de alguna manera hubo de todas las clases sociales y pues uno se da cuenta que piensan, ven diferente el cine también, cada uno tiene unos intereses diferentes o al menos visiones diferentes. Entonces la idea también era esa, que los jóvenes ampliaran su visión sobre el cine, sobre la vida, ¿no? Vale la pena repetir la experiencia porque realmente es interesante que los jóvenes conozcan la cinematografía mundial y sobre todo la cinematografía colombiana.